Estás escuchando las radionovelas de Rosario. Bueno, vámonos con el primer capítulo de esta radionovela que también han pedido. Pidieron la de El Desaparecido. Ya se subió esa radionovela a los capítulos que se tienen. Ya se acabó de subir completa. Pidieron El Sueño de Porfirio Cadena. Se está subiendo los capítulos. No sé cuántos capítulos sean. Pero también pidieron El Feroz Detective Rural. Bueno, no sé cuántos capítulos haya. No sé si la tengo completo. Se grabó, la radionovela se grabó de la radio. No sé si tenga que parcharla o pegar con los capítulos que puedan estar muchos o falten. Pero bueno, ya todas las personas saben que cuando yo lo subo lo más completo posible, pero lo pego cuando están muchos o que la estación de radio no las dio bien, tengo que pegarla con los que ya estaban, ¿verdad? Bueno, a petición de muchas personas vamos a subir el feroz detective rural, y si las personas la escuchan se va a continuar subiendo, si no se va a pausar, ¿verdad? Como siempre se los digo, no sé cuántos capítulos tengo, no sé si esté completa, pero haz de cuenta que no está completa, para que si tú ocupas la radionovela completa, pues no la escuches, ¿verdad? Para no desanimarte. Pero si aún así estás interesado con los capítulos que tengan, bienvenido. Y bueno, se va a compartir lo que se tiene. Bueno, vamos a escuchar el primer capítulo de la radionovela El Feroz Detective Rural, ya que esta radionovela ha sido pedida. Y bueno, esta radionovela es traída por Rosario Gutiérrez y compartida aquí por su servidor. Vamos a escuchar el primer capítulo de esta serie. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. No quiero a las ciudades, yo quiero al campo y la tierra. Persigo a los criminales, yo soy Porfirio Cadena. Porfirio Cadena, el astuto y temible ojo de vidrio, azote de los malvados y blanco de sus eternos enemigos, en otra sensacional aventura que lo lleva a la boca del lobo de la gran ciudad. Dicen que yo soy muy fiero, pero a Naiden le hago mal por defender a los buenos. Soy detective rural. El feroz detective rural. Circunstancias dramáticas convierten a Porfirio Cadena en un detective rural para defender a la sociedad y vengar una ofensa que lleva en su corazón. Otra serie popular mexicana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. El feroz detective rural. Buenas noches, Sóstenes. Buenas noches, mi comisario. ¿Alguna novedad? No, ninguna, mi comisario. Todo en paz. Muy bien. Voy para mi casa. Si algo se ofrece, me telefonellas. ¿Quién sabe si me tarde un rato en llegar? Le llamo si se ofrece, mi comisario. Buenas noches, Sóstenes. Buenas noches, mi comisario. Encontramos a Porfirio Cadena en el pueblo de Santana, más conocido como Santana del Cobre, por ser un pueblo que encabezaba una región minera que producía ese metal. Por su carácter recio y honrado, Porfirio había sido designado comisario de policía por el señor alcalde, y tenía como unos 6 meses en el cargo y como unos 2 años de haber llegado a los dominios de Santana del Cobre. Después de haber estado en su oficina de la comisaría, Porfirio volvió a montar su caballo y se dirigió hacia la parte oriente de la población, donde las huertas se desbordaban sobre el cercado con sus frutos. En una de aquellas huertas había una casita donde estaba la luz encendida a aquellas horas de la noche. Oh. ¿Me estabas esperando, Rosaura? Sí, Porfirio. Te esperaba más temprano.
Preciosa. Tuve que dar una vuelta por la estación a la pasada del tren. Luego fui a dar una llegadita a la oficina por si hubiera alguna novedad antes de venir a verte, porque aquí me entretengo. Ya estaba pensando que no vendrías. Cuando yo digo que vengo, vengo. Más y me esta noche, cuando tenemos que hablar. ¿No quedamos en eso? Sí, Porfirio. Déjame bajarme del caballo. No te voy a negar que estoy ansioso por saber tu contestación. Aunque, si estás aquí aguardándome, pues quiere decir que estás de acuerdo, ¿no? Si tú lo quieres así, Porfirio, yo estoy dispuesta. No soy nada para ti. Lo eres todo para mí, Rosaura. ¿Te contestó tu hermana Angélica? ¿Qué te dijo? Todavía no es tiempo de que llegue la carta de Angélica. Vendrá hasta mañana. Rosaura, tú no necesitas que te aconseje tu hermana Angélica. Ya hemos hablado de nosotros y ya sé que no estarás tan enamorada de mí porque, pues, soy más grande que tú. Pero te quiero y me gustaría hacerte feliz. Si me quieres, me caso contigo. ¿Y tú me quieres un poquito? Ya te he dicho que sí. Cuando te conocí, aquella noche de la verbena, había un hombre que te andaba persiguiendo. Era un forastero. Pero estaba terco. Ya se iría de Santana. Él y sus amigos estaban de paso. Me lo dijo. ¿Te pidió que te fueras con él? Y se quedó pidiéndomelo, porque yo le dije que no. Me vio en la verbena y me siguió. ¿Cómo podía haber seguido a otra? Yo no le di lugar. Rosaura, te quiero mucho. ¿Te estremeciste porque te besé? No, es que no estoy acostumbrada a que me besen. Rosaura, no le vi de la cara a ese hombre aquella anoche. No sé quién será, ni me importa. Si tú me quieres y no tienes nada con él, nos casaremos lo más pronto que se pueda, porque tengo ganas de tenerte a mi lado. Creí que ya se había marchado usted. Pues creíste mal. Escuchando la radio. Porque todavía ando por aquí. Usted me vio hablando con mi novio hace un momento. ¿Ese es tu novio? Sí. Pues deshazte de él, porque yo quiero que seas mi novia. No se haga esas ilusiones. Porfirio y yo nos vamos a casar. No seas tonta. Ese amigo que es el comisario Porfirio Cadena es un pobre policía. Tú eres una muchacha bonita. Y si no te lo han dicho, te lo digo yo. Eres una mujer muy hermosa para estar refundida en este pueblo. Me voy a retirar. Espera. No quiero hablar con usted. Te digo que esperes. No te asustes, Rosaura. No me hagas enojar. Yo te llevo a la capital. Allá resido. Allá soy poderoso. Soy rico. Te puedo dar lo que me pidas. Dinero, joyas, vestidos, paseos, viajes. ¿Sabes por qué estoy aún aquí? Porque no me voy hasta que te lleve conmigo. ¿Quiere llevarme a la fuerza? A la fuerza no, mi encantadora muñequita. A la fuerza no. Vamos hablando. Vamos entendiéndonos. Vamos conociéndonos. Tú ni siquiera me conoces. ¿Cuál familia tienes? No tengo ninguna familia. Estás mintiendo. Oí lo que estabas hablando con el ranchero ese. Tienes una hermana que se llama Angélica. ¿Dónde vive? En la capital. Allá trabaja. ¿Y es tan bonita como tú? No lo sé. Le ruego que me permita retirarme. Ya es noche y me voy a dormir. Estoy comprometida con mi novio. Nos vamos a casar, ya se lo dije. Yo no quiero violencias. Si Porfirio supiera que usted me anda molestando, se disgustaría. ¿Sí? Sí, pero no le voy a decir nada. En cambio, usted déjeme en paz y váyase. Siga su camino. Yo no soy de su clase. Ni siquiera sé quién será usted. Soy Johnny. Me dicen Johnny. Me conocerás mejor cuando vivas conmigo en el paraíso. Porque un paraíso voy a ofrecerte en la capital. Buenas noches. Espera. Es que usted es muy terco.
¡Ya le dije que no! ¿Por qué no me deja en paz? Mira, Rosaura, cuando yo quiero a una mujer, es para mí o para nadie. No me obligues a que tenga que matar a tu novio, ni me obligues a que a ti también te pueda hacer daño. Vete, pero te buscaré de nuevo. Piénsalo, no seas necia. Piénsalo que ganarás conmigo. Allá estarás con tu hermana. La quiero conocer también. Reflexiona si no quieres que todo esto acabe muy mal. Vete. Es una tonta, pero es muy bonita. Johnny. ¿Quién sería ese Johnny? No cabía duda que era un capitalino, porque su tipo y su forma de vestir lo identificaban. ¿Qué clase de hombre era? No parecía un hombre bueno. Daba la idea de ser un hombre tiránico y arbitrario, acostumbrado a imponer su voluntad. Sus ropas eran finas, su tez blanca y transparente. Hablaba de una vida en la sombra. Sus manos bien cuidadas y suaves mostraban una elegante desenvoltura. Se fue caminando lentamente hasta perderse entre las sombras, donde al parecer había otros hombres esperándolo. No le diré nada a Porfirio. Lo buscaría y reñirían. Y este hombre parece ser malo. Ojalá que nunca vuelva a verlo. No saldré por la noche. Pero ¿cómo puedo evitarlo si Porfirio viene a buscarme por la noche y tengo que salir? No puedo recibirlo en la casa. Estoy sola. En mala hora me conoció este demonio. No creía que estabas aquí en mi oficina, mijo. Quería que hubiéramos cenado juntos, pero no lo encontré. Tuve que cenar solo. Me hubieras dicho. Yo cené temprano. Bueno, no quise comprometerlo. Ya sé que anda rendido con esa señora. Las radionovelas Rosaura, de Rosario. Sí, mijo. Me voy a casar con ella. Yo creo que Rosaura es la mujer que yo he deseado para formar un hogar, mijo. Ahora me felicito de no haberme casado antes. Porque si fuera un hombre casado, no podría poner los ojos en ella. Es una señorita honrada, es preciosa. Bueno, pues tú ya la conoces. Sí. ¿Y ella está tan ilusionada como usted? Pues, es una muchacha, es una jovencita. ¿Le ha dicho que lo quiere? Me ha dicho que se casa conmigo. Claro que si está dispuesta a casarse conmigo, pues tiene que ser porque le caigo bien. El amor y la felicidad pueden venir luego, mijo. Ojalá, señor. Nadie desea más su felicidad que yo. Pero recuerde que las mujeres le han dado muchos dolores de cabeza. Pues sí, otras, mijo. Rosaura es una muchacha buena, una mujer sencilla. Yo creo que puedo hacer de una buena esposa, que me dé un hogar, una familia, unos hijos. Bueno, oficina del comisario. Habla Leónidas, el alcalde. Quiero hablar con el comisario. Un momentito. Es para usted. Es el alcalde. Ah. Bueno. ¿Comisario? Sí, a sus órdenes, señor alcalde. Qué bueno que lo encuentre en su oficina, comisario. Acaban de avisar de la hacienda de Terreros que otra vez apareció por ahí ese bandido Domingo Barco. Anoche cayó con sus bandoleros y asesinaron a don Fermín Espronceda, el hacendado, y se llevaron a su hija María. Caray, hombre. La vez pasada le dimos una correteada a ese hombre. Salga usted enseguida, comisario, con los hombres que puedan acompañarlo. Y acabe con ese bandolero. Máxime, si es verdad que asesinó a don Fermín y que se llevó a su hija. Sí, señor. Y vea la posibilidad de rescatar a esa señorita, si es que está viva. Saldré esta misma noche, señor alcalde. Y espero sus noticias. Sí, señor. Le voy a poner un precio a su cabeza, viejo agarrao. Necesito 10,000 pesos en oro. Y si no me los da ahorita mismo, lo mato.
Lo mato y me llevo a esta muchacha. ¿Estás escuchando las radionovelas de Rosario? Mira, te daré todo lo que tengo, Domingo. Serán unos 1,500 pesos en oro. No quiero limosnas. Dáselos, papá. La vez pasada te llevaste todo lo que teníamos, Domingo. ¿Cómo quieres que tenga en casa 10,000 pesos en oro? Pues usted sabe lo que hace, viejo avaro. Lo que pasa es que no quiere soltar su oro. Si no me da esos 10,000 pesos, lo mato. ¡No, no, no! Y usted quítese de ahí, María. Oye, Domingo. No quiere que me la lleve entre las espuelas. ¿Y por qué no trabajas? ¿Por qué no te pones a trabajar con tus bandoleros? ¡Cállese! Para que sepan cómo se gana el dinero, bola de bandidos del Camino Real. ¡Cállate, papá! ¡No! ¡No! ¡A mi padre, no! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papacito! ¿Qué ha hecho? ¿Por qué lo mató, cobarde? ¡Papacito! ¡Prenda y échela sobre la montura de mi caballo! Así habían sucedido los hechos aquella noche en la hacienda de Terreros. Domingo Barco, un temible bandolero de la región, había asesinado al hacendado Fermín Espronceda y se llevaron a su hija María con el pretexto de que los 10,000 pesos en oro los cobraría de rescate. Y es un matón incorregible ese Domingo Barco. La vez pasada por poco lo agarramos y parece que se fue herido, pero ahí está otra vez haciendo males. Va a salir usted esta misma noche. Pues ya se lo dije al Sina al alcalde y si no salgo ahorita mismo se va a poner pesado. Y lo que siento es que tengo que avisarle a Rosaura, porque este asunto necesita cuando menos un par de días que voy a estar fueras. Pues no le ofrezco avisarle yo a esa señorita, porque sé que no le gustará a usted. Es que hay muchas cosas que tengo que hablar con ella, porque voy a estar fueras mañana y pasado con toda seguridad. Yo mismo voy ahorita a despertarla, para decírselo. Yo voy con usted a Terreros. No, mijo, no. Hay que cuidar esta oficina. Hay que atender los asuntos que salgan aquí. Y eso nomás tú lo puedes hacer en ausencia mía. Vete a dormir y yo voy a hablar con Rosaura, para que sepa que no vengo hasta pasado mañana. ¿Qué pasa, Porfirio? Mi amor, pues tengo que salir a una diligencia. Voy a la hacienda de Terreros. Queda lejos. Domingo Barco, un bandolero de por allá, mató un hacendado y se robó a una hija de él. ¿Vas a salir esta misma noche? Sí, pues por eso vengo a avisarte. Perdóname que te haya despertado, pero tengo que estar 2 días fuera y tenías que saberlo tú. Bueno, es tu trabajo. Tienes que atenderlo. Deseo que te vaya bien y que regreses pronto. Sí, mi vida. Pasado mañana que vuelva, arreglamos todo de una vez para casarnos. Y no te quedes con cuidado. Dios te acompañe, Porfirio. ¿Qué me quieres decir? No, nada. Que te vaya bien. Eso te iba a decir. Que te cuides. Y vete, para que no se te haga más noche. Sí, mi amor. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta. ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! Me daban ganas de decírselo, pero si lo sabe, es capaz de no ir a Terreros para ponerse a buscar a ese hombre. Le tengo miedo a ese hombre. Tiene una mirada que me espanta. Ni siquiera ha dicho que se casa conmigo. Solo dice que quiere llevarme a la capital. Dios mío. ¿Estás escuchando? Tal vez debía decírselo a Porfirio. Para que me proteja de ese mal hombre. Para que lo sepa. Para que me defienda. ¡Rosaura! ¿Crees que no puedo echar abajo la puerta? ¡Abre un momento! Te ordeno que abras un momento y no me hagas enfurecer. ¡Váyase! ¡Váyase de aquí si no quiere que venga la policía y se lo lleve! ¡Estúpida! ¡Rosaura! ¡Rosaura! Yo estoy con la gente buena y en contra del criminal. Yo soy Porfirio Cadena, el detective rural. El feroz detective rural.
por esta estación y a la misma hora, sigan ustedes escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie popular mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Bueno, aquí estuvo el primer capítulo de la radionovela El feroz detective del rural, con Porfirio Cadena, Mario Fernández, el mentado ojo de vidrio. Bueno, aquí ya estamos empezando la historia. Espero que el capítulo y la radionovela, como siempre se los he dicho, sea de su agrado. Y otra, la calidad del audio. ¿Escucharon el audio? Bueno, ojalá y el audio siga así en la mayoría de los capítulos. Y bueno, este fue el primer capítulo de la radionovela, la serie 21. La serie 21 del bandido del Huajuco, el feroz detective rural, Porfirio Cadena. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez.